queridos estudiantes, aquí estamos de nuevo con un tema muy importante para tu entretenimiento escolar, para tu educación. Hoy te voy a hablar del verbo, lo importante que es el verbo en todo lo que tiene que ver con el año escolar. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender lo que es el verbo y para qué es el verbo? Ya hemos visto en clases anteriores cosas, pero hoy te la voy a explicar detalladamente una por una. El verbo son palabras que expresan acciones. En el verbo podemos encontrar lo que es la forma singular y la forma plural. También en el mismo verbo podemos encontrar el tiempo. Podemos también encontrar lo que es primera persona, segunda persona, tercera persona y sus conjugaciones. Muchas personas a veces creen que es fácil, pero es muy, muy difícil cuando nosotros no conocemos estas partes de lo que es el verbo. Por lo tanto, yo te las voy a explicar una por una. Bueno, en la primera persona ya sabemos que pertenece o estamos el yo. Yo. En la segunda persona vamos a encontrar tú. Y ya en la tercera persona, esto es el singular, en la tercera persona vamos a encontrar él o puede ser ella. Esto hablando del singular. Para el plural, ya sabemos que el singular es uno solo y plural son varios. Ya acá no va a ser yo, sino nosotros. O bien puede ser nosotras. Nosotros o nosotras. Acá vas a encontrar ustedes. Y luego acá vas a encontrar lo que nosotros llamamos vosotros. O vosotras. Muy bien. Ya tenemos la parte singular y la parte plural. ¿Qué viene ahora? Viene el tiempo. ¿En cuántos tiempos podemos conjugar un verbo? Lo podemos conjugar en presente, puede ser pasado, o bien puede ser futuro. Estos son los tres tiempos verbales. Ahora las conjugaciones. Vemos las conjugaciones. Los verbos, todos los verbos tienen que terminar ya sea en ar, en er o ir. Entonces buscamos palabras que terminen en las conjugaciones ar. Ejemplo, amar, llorar, brincar, saltar. Todo lo que terminen en ar, con algunas excepciones que tiene la Real Academia Española, pero siempre que termine en la conjugación ar, va a ser un verbo. Buscamos con er, con las conjugaciones er, encontramos barrer, llover. Ese es un verbo, eso lo vamos a ver más adelante. El verbo llover no es un verbo personal, ya es impersonal. Entonces la clase de verbo la vamos a ver más adelante. Entonces, tejer tampoco es un verbo, termina en er, pero tampoco es un verbo, ¿ya? Mujer también termina en er, pero tampoco es un verbo porque viene siendo sustantivo. Tenemos que tener claras las reglas para poder conocer, de lo contrario nos podemos equivocar. Entonces las palabras que terminan en er, las conjugaciones que terminan en er, por ejemplo leer, ya así, ver, ¿ya? Entender, establecer, ya estos sí son verbos y que tú los puedes conjugar. Nos vamos acá a las terminaciones o a las conjugaciones terminadas en ir. Vivir, sufrir, todo lo que termine en ir, te vas a dar cuenta que son verbos. Entonces, aquí hay una gran cantidad de verbos terminados en ir, terminados en er y terminados en ar. Acá también hay una excepción que es el verbo que nosotros a veces nos confundimos. Cuando decimos crujir, crujir no es un verbo, porque hay una regla que se llama la regla de oro y es que tú tienes que conjugarlo. Para saber si es un verbo, debes conjugarlo con los pronombres personales. Es decir, amar. Yo amo, tú amas, él ama,
Nosotros amamos, ellos aman. Si se puede conjugar, vaya y venga, es un verbo. Pero si yo digo mujer, termina en er, yo digo yo, mujer, tú, mujer, él, mujer, no se puede. Entonces, viste que hay unas excepciones que tenemos que aguantar. Lo mismo con ir, vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos. Ya, ahí sí se puede conjugar. Pero si yo digo crujir, yo crujo, tú crujes, él cruje, no. No podemos conjugarlo. Por lo tanto, tienes que entender, tener en cuenta todas sus reglas. Primera persona, segunda persona, tercera persona del singular. Ya, del plural. Aquí tenemos singular, tenemos plural. Y tener en cuenta los tres tiempos verbales, que son presente, pasado y futuro. Y sus conjugaciones, como son terminados en ar, terminados en er y terminados en ir. Tú puedes hacer allá una gran cantidad de palabras que terminen en ar, una gran cantidad de palabras que terminen en er y otra gran cantidad de palabras que terminen en ir. Entonces, espero que te haya servido de mucho este tema, que es muy importante, que más adelante vamos a ver las clases de verbos, los tiempos verbales, para que tú puedas tener ya una amplia información acerca de lo que son los verbos. No se te olvide, suscríbete en mi canal, Wilson Te Enseña, es totalmente gratis. ¡Chao!